Senadora Lili Pérez comentó sobre los hechos de delincuencia, violencia y drogas que afectan la región y al país en general. Hemos tenido ya 3 víctimas de balas locas. La última ayer, una chiquilla que deja 2 niños chiquititos de Quillota, de mi comuna, que los deja huérfanos producto de una bala loca. Días atrás, un niñito de 3 años en Limache, afortunadamente que salió ileso. Hace 2 semanas, un baleo, un niño de 13 años en Calera, asesinado por un intercambio de balacera entre bandas de narcotraficantes. Esto suma y sigue todos los días. Tenemos una cantidad de gente víctima de bandas de narcotraficantes en toda nuestra región. Tras la muerte de la madre de 2 hijos en Quillota, la senadora no dejó de mencionar su preocupación. Esto no se arregla solamente con más carabineros en las calles. Aquí hay un tema de educación, de fomento al deporte, un tema de que las autoridades se hagan test de droga, porque no podemos tener autoridades que protejan a los narcotraficantes a través de leyes blandas o de leyes flexibles para ellos, o que no hagan fiscalización. Y eso a mí me preocupa. Búscanos en nuestro fanpage, Red de Noticias TV, y en Twitter, @prensa_litoral.